Hola, tripulantes. Son las 5:30 de la mañana y ya estamos listos para salir. Esto se debe a que nuestro jeep va a tener que cruzar el río Nilo y solo cruza un solo barquito, con lo cual si llegamos tarde va a estar petado y no va a haber manera de llegar. Luego nos dirigiremos al bosque donde viven los chimpancés y esperamos poder verlos. Os lo vais a perder. Si no queréis, seguid a bordo del Beagle. Estamos en el bosque de Budongo. En nada vamos a empezar la caminata por el interior del bosque. Esto es posible gracias a la sociedad Jane Goodall, la cual habilitó esta zona para que podamos observar los chimpancés y colaborar en su conservación. Estamos en la selva de Budongo y hemos tenido mucha suerte porque hemos encontrado justo un grupo de chimpancés. De hecho, si podéis mirar aquí detrás mío, veréis uno descansando en el árbol.
Después de disfrutar con nuestra visita a los chimpancés y tener nuestros más y nuestros menos con las hormigas de safari, estamos ahora mismo en el bosque de Bugoma. Este es otro bosque con gran variedad de primates. Tiene mangabeys, tiene colobos, tiene chimpancés, pero está mucho menos explotado turísticamente. De hecho, estuvo a punto de desaparecer. Lo querían talar todo para hacer plantaciones de caña de azúcar, pero gracias a diversas asociaciones conservacionistas se ha conseguido salvar. ¿Pero qué hay que hacer para que se continúe? Tienen que ir gente a conseguir que los animales se habitúen a las personas, porque cuando tú llegas y los animales no están habituados, huyen, con lo cual la gente no viene a verlo. Entonces esta es nuestra misión de hoy. Vamos a seguir mangabeys, puede que veamos algún chimpancé a lo lejos, pero nuestra misión es conseguir que estos animales se acostumbren a nosotros y que así los futuros turistas que vengan los puedan ver, saquen dinero, que ya sabes que en el fondo es lo único que importa, y de esta manera se pueda conservar y mantener vivo el bosque. Aquí podemos ver el lugar donde se sentó un chimpancé a comerse el fruto. Podéis ver aquí todos los restos que fue dejando. Tenemos aquí un mil pies. No se puede ver. Cosas que te vas encontrando por la selva. Y nuestro primer nido de chimpancé de la selva de Bugoma. Y estos pequeños animalitos han construido toda esta inmensa tela de araña. ¡Qué barbaridad, ¿no? Arriba. Bueno, ha acabado ya la caminata. La verdad es que no hemos tenido suerte. Mate, chimpancés o algún nido, alguna araña, algún invertebrado, pero poca cosa. Bueno, tendremos que tirar para el siguiente safari, ¿no? Hemos parado a comer en un restaurante, la comida local, como podéis ver, tiene una pinta todo muy, muy, muy higiénico. Estamos aquí haciendo una oposición a tener la diarrea del viajero. Esto que podéis ver ahí es un fuego que han hecho para evitar que los elefantes crucen fuera del parque Queen's Elizabeth. Entonces, en cuanto llegan y ven el humo y el fuego, tiran para atrás. ¿Es to protect the community? Lo hacen para que el elefante no cruce, no se acerque al poblado con el humo. Lo que hacen es rechazarlo, hacerlo que se aleje.
fin hemos llegado al hotel después de un montón de horas de lo que ellos llaman el masaje africano, que son todos los baches y los saltos que te dan. Nos hemos llegado hasta con el techo del gym, en lo que son las carreteras. Hay unas pocas que son de cemento, pero la inmensa mayoría son de tierra, como ya habréis visto en algunos vídeos. Así que hoy, mira, no tengo ganas de decir nada más, me voy a dormir, que mañana madrugamos muchísimo y nos esperan los leones trepadores. Me hubiera gustado ver las maravillosas vistas al lago que debería tener detrás, pero como llegamos de noche y nos vamos de noche, otra vez será. Hasta luego, tripulantes. Buena nit. Thank you.